Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbuena y aquí os traigo el noveno capítulo y, en teoría, el final, si la suerte me acompaña, del segundo Crash Bandicoot para PlayStation 4, perteneciente al remaster que ha salido a la venta recientemente. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Nos encontramos en el quinto y último mundo, y para acabarnos el juego tan solo nos falta el último nivel y el último boss. Intenté completar este nivel hace varios días, no tuve suerte, tuve que reiniciar un montón de veces, me frustré y dije, lo dejo para el lunes y el lunes veremos si consigo completarlo. Así que, dicho y hecho, manos a la obra, a ver si consigo completarlo, vamos allá. Bueno, chicos, aquí estamos tras 5 reinicios. Sí, ya estoy empezando a cabrearme bastante. Me están dando ganas de cancelar la serie y de no volver a subir un Crash en toda mi vida. Pero bueno, vamos a ser un poco positivos y vamos a intentarlo un ratito más. Llevo grabando este vídeo 23 minutos, ¿vale? 23 minutos. Vamos bien. Y bueno, voy a intentar aguantar hasta los 40. Si a los 40 esto no ha cambiado, se cancela la serie y no vuelvo a subir un Crash en toda mi vida. Que coste. Vamos a ver, esta zona está dominada, esta zona está chupada, esta zona es muy fácil, pero es que lo que viene después, yo es que no lo entiendo. Este nivel debe ser el más difícil de este segundo juego, seguro, porque es que no es normal. No, hay zonas que yo no sé cómo superarlas. Las he intentado de un montón de formas y no puedo. ¿Veis? Otra vez fallando el control, tío. Es que es increíble, tío. Es increíble cómo puede fallar tanto el control. Falla más que una escopeta de feria. Y luego tengo los que casi en los comentarios: no falla, eres tú, que tienes, no tienes precisión. A ver, si yo le doy al botón hacer algo y el juego no lo hace, ¿quién falla? ¿Fallo yo o falla el juego? Falla el juego, obviamente. Es que me cabría mucho algunas personas en los comentarios, las tonterías que tengo que leer. Tengo que hacer el típico vídeo este que hacen todos los youtubers, leyendo vuestros comentarios y enseñaros. Eso sí, taparé los nombres de las personas, pero para que veáis lo que yo tengo que aguantar a veces en los comentarios. Lo he dicho en esta serie, os lo he dicho muchas veces, pero es que me dicen cada tontería. Gente que a lo mejor ni tiene el juego y se lo pasó en su día en un emulador. Y no se lo pasó en su día, se lo han pasado en emuladores, que es totalmente distinto, ¿vale? Y tener que aguantar determinadas cosas. Yo me lo pasé con 4 años, sí. Yo me lo pasé con, vamos, recién nacido, en el hospital, en la incubadora me lo pasé. No te digo. Venga, hombre. Tontería, ve. Otra vez. ¿Qué maravilla de control. El control de este juego es maravilloso. Es maravilloso. ¡Tani, eres un cajica, eres un paquete! Sí, soy un cajica, soy un paquete. Y tú eres muy bueno. ¡Claro que sí! ¡Qué ganas tengo de pasarme este juego para olvidarme de él y no volver a tocarlo en mi vida! Lo dejaré en la estantería y fuera. Y se acabó Crash Bandicoot. Probaré el 2, el 3, perdón, haré un vídeo probando el 3. Pero fuera. No creo que lo suba completo, es algo que, vamos, algo que me enamore. Y mucho. Que la gente tiene muy buenas opiniones del 3, por cierto. Si yo no digo que esta saga no sea mala, yo no digo que sea mala, pero yo digo que el control, macho, podrían haberlo pulido un poquito. Es que está peor el control que en la primera vez. Ya era malo en su día, pero es que ahora el control sigue siendo cogido con pincitas, ¿eh? Y la gente que no lo ve es porque no es objetiva. Porque tiene un fan... porque no es objetiva. Porque es muy fanboy del juego y no es capaz de ver más allá de lo que la nostalgia le impide. Y lo digo yo y lo dice la gente que entiende, que ha jugado al juego, la prensa especializada, ¿vale? Que no es que lo diga yo solo. A veces la gente piensa... Ahora sí. ¡Yija! ¡Punto de control! Pilladito. ¡Yep! ¿Vale? ¡Yep! Quieto, parado. Y esta es la zona que me preocupa. Aquí lo hago de dos formas. Lo que yo hago generalmente es pasar de estos dos. Venga, hombre, venga, tío. Si es que me aparto, pero no se aparta. Si Crash está mayor, macho, ¿qué hago yo si Crash está mayor y no tiene los reflejos de antes? Justito, ¿eh? Yo recuerdo que en uno de los primeros intentos pasé por debajo de esas cajas como he pasado ahora y explotaron. No sé por qué, no lo entiendo. Para que veáis lo bien que va el juego. Ahora viene la zona... Para mí la zona más chunga, ¿vale? Uf, qué suerte tengo, no me lo creo.
Tranquilos, que la suerte tal como viene se va, ¿vale? Vale. Ey. Esta zona es que yo no entiendo, es tan chunga. Yo aquí podría saltar y pisar eso y me mata. Pero sin embargo, es que es muy difícil deslizarse y hacer esto. ¿Veis? Si lo hubiera hecho un centímetro más adelante, hubiera caído perfecto. Pero hay que calcular tanto el control que es frustrante, es agobiante. Porque el control no es preciso. No sale siempre igual. Lo mismo hecho una vez, no sale igual que otra. No sé si me entendéis, ¿vale? Puede parecer muy cojica de mi parte, pero es que como yo, la gente que lo está subiendo lo dice. Uy, cuidadito. A ver, aquí, vamos a calcular. Uy, 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 uy. Ya me iba a cabrear porque no me estaba haciendo caso el control, ¿eh? A ver, lo mismo de antes, es que no. Voy a intentar. Uf, qué justito, me la juego mucho ahí. Voy a intentar tocar eso, ya veréis. Y saltar rápido. Uf, qué justo. Es que esto a veces funciona, lo de saltar y hacer eso que he hecho ahora. A veces funciona y a veces no. Vale, por eso me frustra. Y mucho ojo a esto, porque esto es muy troll. Porque el otro día, bueno, el otro día no. En uno de los intentos de antes, cuando he hecho esto, en uno de los intentos que he hecho, no sé si ha sido el segundo o tercer intento, cuando he hecho eso, precisamente, ¿sabéis lo que ha pasado? Pues que me ha tocado el chisme ese y me ha matado. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Deslizamiento? Y aquí estamos en las mismas. No me arriesgo a matarlo porque es que eso es muy random, como os digo, es muy random y pff, ¿para qué me voy a arriesgar si tengo más posibilidades de superar la zona sin matarlo, ¿vale? Entonces aquí para mí solo cabe una posibilidad, que es deslizamiento y salto. No. Mira, sí, está ahí el final del nivel. ¡Hola! Está el final del nivel ahí. Mira, con esto a lo mejor tengo suerte. Pues vale, he tenido que desperdiciar la... Ah, ¡qué pena! ¿Cuántas vidas me quedan? Bueno. Si me la dan después la máscara también, a lo mejor tengo suerte. Ahora lo ves así y dices, ah, pues no ha sido tan difícil. No, pero bueno, todavía hay que llegar a la entrada, ¿eh? Es que de hecho, estoy pensando que me estoy complicando la vida. Madre mía, Willy. No me lo he pasado por fin. No me lo creo, Dios. Lo que me ha costado. Bueno, hoy tampoco me ha costado tanto este intento. Bueno, he dicho que han sido 5, creo que han sido 4 realmente, pero bueno. 30 minutos, chicos, 30 minutos para pasarme el nivel. Ay, 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 canta y no llores. De verdad, cómo me pone este juego de malo. Buah, saca lo peor que hay en mí, os lo digo en serio. Incluso en uno de los reinicios he dicho tacos y todo. He dicho un taco, se me ha escapado. Pero bueno, como no vais a verlo, no pasa nada. Como si no lo hubiera dicho, pero os lo digo. ¡Último cristal! ¡Aleluya! A su fin, y tengo que agradecértelo a ti, Crash Bandicoot. Engine, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Crash, Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el Supercortex Vortex que ha construido en la estación espacial. Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de Cortex. No dejes que consigan los cristales. Engine, idiota. Se lo está contando todo.
estamos de vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. ¿Pero acaso alguien nos esperaba esto? ¿Acaso alguien no esperaba que el Dr. Neocortex no se la estuviera jugando? ¿Qué? Bueno, chicos, pues vamos a ver cómo es el combate final. No sé, digo yo que será chungo. Puede que sea el combate más difícil del juego. Pero bueno, vamos a enfrentarnos y esperemos no tener que repetir esto 5 veces, 4 o 5 veces como el nivel anterior. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ver. Tengo que pillarlo, se supone. Ah, pues sí, supongo que tendré que pillarlo y hacerle el remolino. Supongo que los meteoritos esos no serán buenos, ¿no? Para la salud, digo yo. Bueno, de momento vamos a evitarlos. Y las minas esas tampoco, claro. ¡Ey, que te pillo! Dios, qué chungo es darle, tío. Vale, vale. Madre mía. ¡Ey! No, si al final lo voy a adelantar y todo, ya verás. Ah, puedo cargarme las piedras con el remolino. Vale. Vale, le queda uno de vida, Buah, supongo que si me como algo de esto voy a tener que repetir, ¿no? Reiniciar, perdón. ¿O no? Bueno, no sé. Vamos a ver. Ah, tenía que... Vale, chicos, vamos a ver. Es que tengo que pillarlo tres veces antes de que llegue al final del recorrido. Vale, hombre, si esto me lo dicen antes, pues yo... Es que la cámara no ayuda lo más mínimo. A ver. Ahora, vale. Lo dicho, la cámara no ayuda en nada a ver cuando estás cerca de él, porque es que la cámara no es muy buena. Tony, la cámara es maravillosa, es la mejor cámara del mundo. Solo eres tú que eres malo. Vale, lo que tú digas. Cuando me ponga así, me pongo en modo niño rata quejica, ¿vale? Vamos, 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 Tony. Que no lo vas a pillar. A todo gas, vamos. Ups. No llego. Me va a tocar repetir otra vez. ¡No! Ven aquí, Neocortex, te voy a dar pa'l pelo. Y eres mío. ¡Ay! Bueno, vamos a ver, chicos, he repetido el combate tres veces, no es que sea difícil, de hecho me está sorprendiendo lo fácil que es. Lo que pasa es que tenemos que pillarlo antes de que abandone este especie de... Antes de que llegue a la nave, tenemos que pillarlo a Neocortex y tenemos que darle tres golpes. Creo que son tres golpes, obviamente, ¿veis? Tenemos ahí el indicador. La cámara no ayuda mucho a darle porque a veces te crees que estás pegado a él cuando no lo estás. Pero bueno, vale... Hay que tener un poco de paciencia y sobre todo no hacer lo que yo estoy haciendo, que es comiéndome las minas. ¡Ey! Él sí se puede comer las minas, pero yo no. ¿Cómo va eso? Se ha comido una mina antes, ¿no? ¿O me la apareció a mí? Bueno, aquí... Es que no lo pillo, tío. Ahora, macho, ya está. Hasta luego, cocodrilo. Zapatos veloces. Pues bueno, a buenas horas me los dais, ¿eh? Ya está, ¿no? Volveremos a encontrarnos, Crash Bandicoot. Seguramente en la tercera entrega. Bueno, tres intentos. Me ha costado superar al señor Neocortex. No sé si los habré puesto todos juntos, dado que seguramente el vídeo va a ser cortito. Lo habréis visto, tres intentos. A la tercera, en este caso, ha ido la vencida. Crash, ¿qué crees que le ha pasado a Cortex? ¿Y qué hay del Cortex Vortex? Aún sigue ahí arriba.
Si queréis destruirlo, tenemos que conseguir todos los diamantes. Cosa muy difícil, sinceramente. Y que yo no voy a intentar ni de broma, vamos. Ni harto vino. Bueno, chicos, pues supuestamente esto es el final principal de Crash Bandicoot 2. Luego tiene un final alternativo en el que tenemos que conseguir todos los cristales de colores, los diamantes, supuestamente, que nos los dan por superar los niveles. Por superar los niveles sin morir y rompiendo todas las cajas. Yo esto no lo veo factible ahora mismo porque no tengo ganas ni tengo tiempo físico de volverme a pasar el juego todo, completarlo todo. Además, si ya me cuesta pasarme el nivel muriendo sin morir, bueno, y cogiendo todas las cajas puede ser bastante chungo. Pero bueno, yo espero que os haya gustado este segundo juego. Es cierto que hacia el final no ha tenido mucho apoyo, que digamos. Pero bueno, los poquitos que la habéis seguido, pues muchas gracias. Ahora quedan dos cosas pendientes. Queda pasarme el primer juego, que de momento no lo voy a hacer, ¿vale? No tengo ganas ahora de sufrir más, ya que lo que me queda del primer juego es súper chungo, según me ha dicho un amigo. Y de momento no lo voy a hacer. Y nos queda el tercer juego. El tercer juego, probarlo, lo voy a probar. De hecho, seguramente mañana tendréis un vídeo, si va todo bien. Si no empezamos nueva serie de otro juego, mañana tendréis un vídeo de primeros minutos probando el tercer juego. En función de si me gusta y después en función de si lo apoyáis mucho, veremos si subo el tercer juego ahora o lo dejo para más adelante, ¿de acuerdo? Ya que tengo, como os he dicho, un montón de juegos esperando que quiero subiros. Tengo el Rim, quiero subiros la campaña del Mortal Kombat XL, quiero subiros otros juegos, los Walking Dead de Telltale Series, quiero subir muchas cosas. Y obviamente, grabando este juego me quita mucho tiempo y no puedo hacer otras cosas. Así que prefiero subiros a lo mejor tres series al día, tres vídeos al día de tres juegos distintos, de lunes a viernes, antes que solo uno de este. De hecho, ya me diréis en los comentarios, ¿qué preferís? ¿Preferís que suba el Crash 3 o preferís que suba tres juegos de tres estilos distintos? De esta forma hay más variedad para todos los gustos. Yo creo que es mejor la segunda opción, ¿no? Tres juegos o dos juegos al día, de lunes a viernes, y aparte los fines de semana nuevas secciones que llegarán muy pronto. Y le he dicho, no me quiero enrayar más, chicos. No sé cuánto habrá durado el vídeo, ya os digo. El nivel en cuestión, el primer nivel, Space Out, lo he repetido, creo que han sido 4 veces, os habré puesto el primer intento, el bueno, y luego el combate final han sido 3 intentos, que supongo que como han sido rápidos, os pondré los 3, ¿vale? Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Y poco más, como siempre, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, si os ha gustado, podéis apoyar me gusta para más Crash Bandicoot. Y preguntas, dudas, sugerencias, os invito a que dejéis vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos. Si no estáis suscritos, hacerlo para no perderos ninguno de mis maravillosos vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.